sold all kicked up. It's been raining since you left me. I'm all gone in the flood. See, your life's been a flood. Without you, I give up. If I can't say I love you the way it's meant to be, then I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. That you left behind, your memories of a different life. Some made us laugh, some that made us cry. One that made you have to say goodbye. What I'll give to warm my fingers, baby, through your hair. Touch your lips to hold you near. To see your friends, but understand I made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, and he pulls you near, and he says the words you needed to hear. I wish I was him, with his words of mine, to say to you, until the end of time. I love you. Dos videos muy buenos, en vivo, recién, sí. recién prácticamente la realizado los videos. Te pone la piel de gallina, es impresionante. Los recuerdos son imborrables. Son, ¿no? Increíbles. Y sobre Bon Jovi, realmente, ¿qué se puede decir de esta banda? Es impresionante. Ese guitarrista, la verdad que a uno lo lleva y lo transporta en el tiempo. Y el baterista Tico Torres. Y ahora, uno de los mejores bateristas considerados a nivel mundial también. Exactamente. Un latino con descendencia, descendiente de latinos. Exactamente.
Pero un batero. Un batero excepcional. Pone el alma, es realmente increíble. Bueno, pasan los años, pero la calidad, como se lo ve, sigue intacta en estas grandes bandas. Y, bueno, son bandas que realmente les costó muchísimo llegar al éxito. Sí. Y una vez conseguido, yo creo que trataron de mantenerse, que fue lo más difícil, como para todos. O sea, llegar es fácil, pero mantenerse siempre es lo más difícil. Bueno, quién sabe, hay algunas novedades para este año. Sí. Con respecto a Bon Jovi en Argentina. Sí, hay una incógnita ahí. ¿Quién sabe? No sé, acá cerca, lo más Córdoba. Que puede llegar a estar. Exactamente, que tal vez nos podamos llegar, que es más cerca que ir hasta Buenos Aires a ver un espectáculo. Tal cual. Años de radio han hecho que puedas apreciar de la mejor manera la música y que tengas la posibilidad de disfrutar de diferentes shows. Sí. Y es un privilegio. La verdad que... porque gracias a la radio pude conocer a grandes artistas que te llenan el alma y lo que te queda, digamos, son los recuerdos, que es lo mejor. Y que sirven como anécdota. Exactamente. Cusi, un placer que hayas estado aquí, que hayas aceptado la invitación. Muchísimas gracias a vos y a todos. Seguimos. Radio Latina, porque recordamos, es el propietario de Radio Latina y está en el punto 105.3. La radio de las mujeres, ese que aman las chicas y que se ponen ahí cuando están melosas y escuchan esa radio. Así que gracias a vos nuevamente y gracias a toda la gente de Latina, al cuerpo técnico y a los profesionales que laburan con vos. Les mandamos un saludo y en algún momento también vamos a tener algunos de ellos sentados acá en el Music Box. Perfecto. Cusi, muchas gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a vos. Uno de los que sabe mucho de música y que tuvo la posibilidad de ver diferentes shows en Argentina. Seguimos con más Music Box porque todavía queda mucho. Dale.